audios y de eventos eleva el nivel de conciencia. Pero ¿cómo eleva el nivel de conciencia? Todo individuo tiene mente, tiene corazón y tiene conciencia. Y este ciclo virtuoso se llama discernimiento. Este ciclo virtuoso se llama discernimiento. Cuando algo yo lo paso por mi mente, mi corazón y mi conciencia, se llama discernimiento. Es evaluar las cosas desde la perspectiva de lo que pienso, de lo que siento y de lo que hago. Cuando las tres afirmen, quiere decir que están en lo correcto. Porque hay gente que no entiende esto, y por eso es que, por ejemplo, coloquemos el deporte en contexto. Él sabe que él tiene que hacer deporte, él lo sabe, incluso en su corazón lo anhela, pero la mente, que es amiga del cuerpo, dice: no, quedémonos durmiendo. ¿Qué es el discernimiento? La capacidad de evaluar en las tres áreas, identificar lo bueno de lo malo. Escúcheme bien. El discernimiento es pariente de la sabiduría. Son hermanas. El discernimiento y la sabiduría son hermanas, son parientes, y ambas entregan triunfo. Y ambas entregan triunfo, victoria, que incluso es superior al éxito. Que incluso es superior al éxito. Eso suena muy profundo y muy profesional, pero yo sé que a pesar de que tú no hayas leído lo suficiente, hayas escuchado audios, tu corazón reconoce lo que estoy diciendo. Porque tú tienes qué. ¿Qué tienes tú? Discernimiento. ¿Tienes mente? ¿Alguien aquí tiene mente? Todos. ¿Corazón? Todos. ¿Y conciencia? Todos. No necesariamente la uso, pero la tengo. Por solo diseño, todo la tiene. Entonces, el discernimiento, lo que yo estoy haciendo hoy, es individual. Y cada persona va a recibir de acuerdo a su nivel de conciencia, a su nivel de corazón y a su nivel de mente. No va a depender de mí. Hay personas que están escuchando la misma conferencia y van a decir: tan bacano, tan bonito, uy, a mí me gustó, me sirvió. Y otros van a decir: no. Por eso nunca, nunca, nunca algo va a poder ser igual para todos. Porque va a ser con respecto a quien lo recibe. ¿Se entiende? Ok, entonces ese discernimiento de esos libros, de esos audios y de esos eventos, hacen que yo crezca, que crezca como ser humano, que me eleve mi nivel de conciencia, que empiece a tomar control, que empiece a tomar dominio. Y eso hace que yo después tenga un éxito en este negocio. Toda esta conferencia está enmarcada en un vehículo económico. El vehículo económico es muy sencillo. Lo que hacemos es consumir productos que ya consumimos. Estamos conectados a una plataforma virtual, y por nosotros estar conectados y conectar a otros a esa plataforma virtual, generamos ingresos. No es más, mis acciones productivas son muy sencillas. Las acciones productivas que yo tengo es consumir e invitar a otro que haga lo mismo. Consumir e invitar a otro que haga lo mismo. Si quiero, comercializo. Tengo esa oportunidad porque hay un margen comercial ahí. Consumir y conectar a otro que haga lo mismo. Son acciones demasiado básicas. Son iguales que las sentadillas, adivinen. Son gratis. Son gratis. Y la gente no lo hace. Dar planes es gratis, ¿sabían? Y la gente no lo hace. Invitar es gratis. Y la gente no lo hace. Por lo mismo que no hace la dieta, por lo mismo que no lee, por lo mismo que le contesta a la mamá, ¿por qué la está pillando? O sea que el factor común dentro del proceso es la falta de dominio. Y la falta de dominio nace de la falta de conciencia. Y por eso me encanta este modelo, porque este sistema educativo impacta en el individuo y el individuo le devuelve al sistema. Yo soy producto de ese sistema. Yo no era así. Realmente era peor. Créame que era patético. En mi corazón, yo llegué a este negocio con espasmo emocional y con espasmo espiritual. No creía ni en la luz eléctrica.
Cuando yo llego a este vehículo económico, en mi corazón cabía mi esposa, mi mamá le quedaba una pierna y a mi hermano pequeño el dedo chiquito. Mi papá estaba casi así ya que lo metiera y el mayor casi no llega. De resto nadie más. Yo llegué a este negocio con poco corazón, chiquito, apretado. Yo llegué a este negocio con algunos dotes de conciencia aplicada al éxito, pero con pocos dotes de conciencia aplicada al humano. Porque la educación tradicional y el éxito tradicional no está personas conscientes, sino exitosas, y es diferente. Tenía, eso sí, que tenía yo una mente. A los 25 años era gerente general. A los 25 años tenía 3 posgrados en las mejores universidades del país. A los 25 años ya era dueño de 10 franquicias a nivel nacional. A los 25 años ya era docente de la Universidad del Valle. Me leía 4 libros mensuales. Era una persona mental. Resulta que en este vehículo económico, que está basado en el liderazgo exige corazón y conciencia, no solamente inteligencia. El liderazgo exige corazón y conciencia, no solamente inteligencia. Y en este vehículo económico no hay éxito sin liderazgo. Pero no hay liderazgo sin conciencia y sin corazón. Y esto lo entendí acá. ¿Para qué te hablo todo esto? Para hacerte entender el principio más importante de nuestro vehículo económico, y es la educación.